Recomiendo, estamos aquí en el Instituto San Patrick, en este caso junto con su directora, con Ana Rión. ¿Cómo andas, Ana? Hola, ¿cómo estás, Max? Gracias por recibirnos, ¿eh? No, gracias a vos por venir. No, por favor, y además digo, para comentar un poquito lo que pasó hace un par de días atrás, digo, festejando Halloween, digo, porque acá en San Patrick, digo, no es solamente una academia para venir a estudiar, digo, el libro, sino es una manera también, digo, distinta de aprender inglés también, ¿no? Tal cual. Vos sabés que hubo mucha controversia con respecto a Halloween día en años anteriores, pero bueno, los padres creo que este año entendieron que la celebración es solo para venir a divertirnos. Se te va a decir que el mensaje es otro, ¿no? El mensaje no es esto de los espíritus y de las brujas y demás, sino que nos disfrazamos, nos divertimos, la pasamos bien, hacemos picnic, todo el mundo tiene hambre y bueno, se llevan una sorpresita, hacemos juegos. Y es una manera más de aprender la cultura de otro lugar. Digo, y además es la forma de que también los chicos aprendan el idioma de una manera más didáctica, ¿no? De jugando, entre comillas. Seguro, seguro. Vos sabés que antes del festejo se hace toda una presentación de lo que fue la historia. Depende del nivel, ¿no es cierto? Por ahí con dibujitos o con algún otro video más elevado. Y se le enseña el vocabulario simple. Cómo se dice calabaza, cómo se dice, no sé, monstruo, o cómo se dice bruja. Y bueno, y ellos van aprendiendo y después, bueno, venimos solamente a pasarla bien. Y eso está bueno porque desde el más chiquito, como vemos en imágenes, hasta el más grande, todos se terminan divirtiendo. Y digo, todos algo aprenden nada más. Seguro. Hicimos dos festejos, de hecho, uno con los más pequeñitos, con los que nosotros llamamos babies, obviamente con los que ya caminan de tres años en adelante. Y después el otro con los chicos más grandes, con los kids. Pero ¿qué pasó, Maxi? Los grandes también querían. Así que tuvimos que hacer en el aula un picnic, un festejo, porque también se querían disfrazar. Sí. No querían ser menos, digamos. No querían ser menos. Así que este año no hicimos una reunión para los grandes, pero sí lo hicimos en las aulas, para Mira, cada uno. Está bien. Y además, yo lo veía por ahí con Jero, es una forma de terminar enseñándole a los chicos, a chicos y chicas, el inglés de una manera que ellos no se terminan de dar cuenta de que están aprendiendo, en definitiva, ¿no? Tal cual, y que no se olvidan, porque después de todo esto. Claro, porque lo hacen inconscientemente. Claro, eso después les queda y siempre tienen el recuerdo y las palabras y demás. Es una cosa muy interesante aprender jugando. Digamos. Eso mismo. Digo, ¿qué es la diferencia, digo, con la escuela o con el mismo inglés de la escuela? Digo, la forma de aprender, digo, ¿no? A ver, todo sirve, todo suma, digo, pero es como un complemento totalmente distinto. Sí, tal cual. Es como decía Jerónimo, esta es como la escuela, pero más lindo. Exactamente. Es la escuela que me gusta venir, ¿eh? Claro, pues somos menos porque jugamos, porque tenemos muchas posibilidades diferentes, porque al ser pocos chicos, todos participan, todos juegan, todos tienen su protagonista. Y hablando, digo, de escuela, de participación, de jugar, digo, acá en el instituto no son menos y durante la época de verano también continúan. Sí, este año tenemos una linda propuesta donde los chicos pueden venir desde los 2 años y medio hasta los 5, que va a ser un taller de verano donde van a poder seguir aprendiendo. Lo tenemos dividido en 3 partes. Va a ser una parte de música y educación física. La otra parte va a ser de arte, manualidades, y la otra de inglés. A ver, bueno. Y todo relacionado, en definitiva. A ver, sí, todo vamos que el inglés esté presente. Vamos a trabajar conjuntamente con las profes de educación física y una maestra de nivel inicial, donde nos vamos a reunir y vamos a planificar que todo tenga que ver con lo que aprenden en inglés. Mirá vos. Digo, ¿y es difícil esa planificación? Porque tal vez uno como padre nunca se pone en ese lugar y no debe ser nada fácil, digo,
planificar para chicos tan chiquitos de que aprendan jugando, en definitiva? Mirá, y con la edad que tiene, ¿no? De con cual la, no que tiene, no, la cual no tiene tanta conciencia, ¿no? Seguro, vos tenés que hacer, tener una idea que tenés que hacer una actividad cada 3-4 minutos. Porque para la que no se aburran. Claro, porque la concentración es muy cortita. Entonces, la planificación lleva su tiempo, pero nosotros tenemos el método de All English for Babies, entonces pensamos que a través de las historias, de las canciones, de todo lo que vamos enseñando en eso, lo vamos a trasladar a hacer distintas actividades de educación física o de arte para que el chico se exprese en su máxima expresión, valga la redundancia. ¿Los horarios? Va a ser lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 19. Le digo, que sean dos horas, 16:30 a 19. 16:30 a 19. Ah, bueno, dos horas y media. Dos horas y media. Digo, que sea también esa cantidad de horas, calculo, debe ser también por la atención y para que el chico no se aburra o no quiera irse, digo. Mira, en general... No digo, es como que es un parámetro también predeterminado, ¿no? No es que un antojo de ustedes. No, por supuesto. Nosotros lo vamos a dividir en tres módulos. O sea, en tres grupos y tres módulos. Entonces, mientras uno hace inglés, el otro hace educación física y el otro hace arte, y vamos a ir rotando. No es que van a estar todos los chicos juntos. Ah, mira, claro. Siempre manteniendo divididos. Esto que te digo, que sean pocos niños para poder brindarle la atención correspondiente y que ellos se sientan partícipes. Digo, y no solamente partícipes, sino también contenidos. Porque digo, eso también es fundamental. Es muy importante, más a esa edad. O sea, nosotros lo pensamos en esa corta edad porque por ahí es una franja de etaria donde los chicos no tienen un lugar donde ir. A lo mejor están en la casa aburridos mirando dibujitos y pueden venir acá, jugar y a la vez aprender. Claro, es más, yo te iba a decir, pone a la mañana ir a la colonia y a la tarde poder venir aquí como una tarea complementaria. Claro, por eso es tres veces por semana y no todos los días. O sea, para que no sea tan, tan cargado, porque muchos van a ir a la colonia a la mañana. ¿Hace muchos años que están con esta idea o es nueva? Es nueva. Año empezamos con esta... En realidad el año pasado ya tenía la idea, pero bueno el año pasado pandemia, no se pudo hacer. Así que está todo planificado ya y bueno, esperamos que vengan los papás a inscribirse. ¿La inscripción cómo es? ¿Por teléfono tienen que venir aquí? Pueden comunicarse por WhatsApp. Ajá. O pueden venir a San Lorenzo 3345 por la tarde, siempre de 16:30 a 20. Los esperamos. Así que bueno, la invitación está hecha. Por supuesto. Si tenés que invitarlos, ¿qué le dirías a los papás? ¿Por qué les tendrían que entrar a los chicos y chicas? Porque van a tener una experiencia nueva y, en mi criterio, maravillosa. Porque es, yo lo veo con Jero, más que nada, o uno lo dice como papá, se saca el traje de periodista, en el cual lo gratificante que es que un chico, cuando se sube al auto, se baja, o en algún momento del día, te hable en inglés, o te diga alguna palabra en inglés, o te dice, papá, ¿sabés cómo se dice tal cosa en inglés? Digo, es como que... yo nunca le pregunto porque no me gusta generar o forzar esa charla, ese diálogo. Lo lindo que es, ¿no? Cómo los chicos lo incorporan de forma ellos propia, a su manera, y cómo luego después lo retransmiten también, ¿no? Claro, en el caso de tu hijo empezó de más grande. Claro, pero y eso que empezó de grande. Los niñitos, por ejemplo, cantan y saben las canciones con toda la letra. O sea, no es que saben solamente el estribillo. Entonces, eso los entusiasma muchísimo a los padres, porque al principio es como que el padre no cree. Dice, claro. No, es muy chiquito, sí. No va a aprender, nada. Vamos a tirar la plata a la basura, porque esa es la frase. Pero realmente aprenden. Después van a ver en el video cómo se comportan y cómo responden a todos los estímulos que le damos. Ana, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, Maxi. Y abierta la inscripción para lo que es la escuela de verano. Tal cual, abierta la inscripción. De lunes a viernes, de 16:30 a 20. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Así que bueno, la invitación está hecha para que vengan, para que conozcan lo que es la escuela de verano que tiene acá en el Instituto San Patrick. También charlando con lo que fue la fiesta de Halloween que festejaron los chicos, las chicas, aquí compartiendo momentos y en definitiva aprendiendo, que es lo que también a los padres les interesa, una lengua extranjera como es el inglés, que le va a servir para todo, no solamente para cuando tengan que viajar, sino para la vida misma, aquí en este caso en el Instituto San Patrick. Lo recomiendo.